hojarasca nos cuenta la historia. El gran círculo de Elden ha sido destruido. En nuestro hogar, al otro lado de la niebla, las tierras intermedias. La reina Marika, la eterna, ha desaparecido. Y Godwin el Dorado fue el primero en perecer en la noche de los puñales negros. Pronto, los descendientes de Marika, todos semidioses, reclamaron los fragmentos del círculo de Elden. La demencial corrupción de su renovada fuerza provocó la devastación. Una guerra de la cual no se alzó ningún señor. Una guerra que condujo al abandono de la voluntad mayor. ¡Alzaos y luz! ¡Es el momento! Vosotros que habéis muerto, pero vivís. La llama de la gracia perdida nos habla a todos. Horalux, líder de la Tierra Baldía. La máscara dorada y su brillo inmutable. Fia, la consorte de los finados. El repugnante Zampaeces. Y Ser Gideon Ofnir, el omnisciente. Alguien más. Alguien a quien la gracia volvería a bendecir. Un sin luz desconocido. Cruza la niebla hasta las tierras intermedias. Para postrarte ante el círculo de Elden y conviértete en el señor del círculo. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Dónde demonios estoy? ¿Por qué estoy desnudo? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Por qué está todo en ruinas? ¿Qué es esta niebla? Allí hay una puerta. Estoy entumecido. Me duele todo. A ver, por aquí. ¿A dónde tengo que ir? ¿Por qué está todo tan gris y tan poco claro en mi cabeza? ¿Eh? ¿Qué es ese árbol? No lo entiendo, es enorme. Seguiré por el puente. Hola, ¿hay alguien?
¿Alguien? ¿Quién sea? ¿Alguien me escucha? Por favor. Estoy aquí. He aparecido aquí. Y no sé qué tengo que hacer. No sé dónde estoy. ¿Eh? ¿Quién demonios? ¿Qué eres? ¡Aléjate de mí! No te preocupes, Torrentera. La suerte está de su lado. Al fin lo hemos encontrado. Seguro que uno de los suyos va en pos del círculo de Elden. Aunque eso implique violar la Orden Dorada. ¿Dónde estoy? Ha sido un sueño. Vale. ¿Dónde estoy ahora? ¿Eh? Vuelvo a estar desnudo. ¿Qué es esa puerta? ¿Tengo que ir allí? Maldita sea. Me duele todo otra vez. ¿Qué habrá detrás de esta puerta? Venga, ábrete. Vale. Y este mazo, bueno, por lo menos tengo algo para protegerme. Exploremos el sitio. ¿Eh? ¿Qué es esa luz? Parece que he podido entrar un poco en calor después de estar en la hoguera esa. Parece un ascensor. Vale, está subiendo. ¿Dónde llevará? ¿Por qué no hay nadie? Estoy totalmente solo y sin ningún tipo de ropa. A ver, otra puerta. Esta parece más pesada que la de abajo. A ver. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es este mundo? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Eh? Allí, hay un castillo, seguro que hay gente. Tengo que llegar hasta allí. Mira, otra vez el árbol gigante. No era un sueño. Maldita sea. Pero sigue sin haber nadie. Qué raro. ¿Eh? Espera, creo que he visto a alguien. ¿Quién es ese? Al lado de la luz. Tocar estas cosas. Ahí. ¿Hola? Ah, sí. Eres un sin luz, ¿cierto? ¿Sin luz? ¿Cómo? ¿Vienes a las tierras intermedias por el Círculo de Elden? ¿Círculo de Elden? Por supuesto que sí. No has de avergonzarte por ello. Pero por desgracia para ti, no tienes ninguna doncella. ¿Pero de qué estás hablando? Sin guía, sin las fuerzas de las runas y sin una invitación de la mesa redonda. ¿Qué guía? ¿Qué invitación de la mesa redonda? ¿Qué son las runas? Parece que tu destino es morir en el olvido. Necesito información, por favor. Dime, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? Por favor. Por suerte para ti, sin embargo, existe un rayo de esperanza para los que no tienen doncella. No quiero morir. ¿Qué tengo que hacer? Yo, Barry,
Procura escuchar bien. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Has oído hablar de la gracia? La luz dorada que os da vida a los sin luz. ¿Esas especies de hogueras que me he encontrado en el camino? Puede que tú también observes de vez en cuando sus rayos dorados señalando a una determinada dirección. ¿Como una especie de viento? Es su guía, el camino que debe recorrer un sin luz. ¿Es decir, que la dirección que me marca es el camino que tengo que seguir? Ajá, así es. En la gracia que nos guía encontrarás la respuesta. Vale, lo seguiré. Te indicará el camino que dicta tu destino, sin luz. Incluso si ese camino te lleva hacia la tumba. ¿Cómo que hacia la tumba? ¿A qué te refieres? La gracia que nos guía revelará el camino a seguir, sin duda. Pero respóndeme, ¿a qué te refieres? Al castillo de Velo Tormentoso, en lo alto del acantilado. El hogar del decrépito semidios Godric el Injertado. Vale, tengo que ir hasta allí. ¿Pero por qué quieren asesinarme? ¿Quién es Godric? Creo que es hora de que te marches. Al castillo de Velo Tormentoso, en el acantilado, allá donde la gracia te guíe. Si buscas, el Círculo de Elden, incluso sin doncella. ¿Qué es el Círculo de Elden? ¿Mi forma de salir de aquí? Creo que es hora de que te marches. Al castillo de Velo Tormentoso, en el acantilado, allá donde la gracia... Nada, me ha vuelto a decir lo mismo. Vamos por aquí a explorar toda esta zona. A ver qué puedo encontrar útil. Mira, un pájaro. Tengo hambre. A ver si consigo darle. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Se me han escapado! ¿Eh? ¿Qué es esa isla? ¿Cómo de grande es esto? Soy muy pequeño en comparación a todo este mundo. ¿Y por qué está todo lleno de árboles luminosos? Vale. ¿Eh? Creo que he visto un caballero por allí. Voy a preguntarle a ver si él sabe algo. Vale, si no me equivoco, está por allí arriba. Creo que va en caballo, así que incluso puede que me pueda llevar. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Sabes qué tengo que hacer? Perdona, ¿puedes ayudarme? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Por qué me atacas? ¡Ah! ¡Maldito bastardo! ¡Que duele! ¡Ah! Tengo que correr. Vale, estas pociones me ayudan. Me va a aplastar. Corre. A ver, huye. Ven aquí. Maldito. Ah. Toma. No le quito nada. No le echo nada. Ah. Mierda. Tengo que correr. Ah, la roca. ¡Me da! ¡Vamos! ¡Que viene! ¡Toma! ¡Para que aprendas! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¡He vuelto a aparecer! ¿Qué es esto? He aparecido otra vez aquí. ¿Por qué? Ahí está. El que me ha matado. Acabaré contigo, bastardo. Espérate y ya verás.